Mari Mari Pulamuel, Mari Mari Compuché, hincheta Carola Román Pinguén. Mi nombre es Carola Román. Soy nacida, criada y malcriada en la ciudad de Santiago, en la población José María Caro. Soy madre, mujer y orfebre. Me dedico a la orfebrería y la platería mapuche. Vivo actualmente acá desde diciembre del 2019. Nos vinimos a arrendar una casa acá con mis hijas, donde tengo mi taller, donde desarrollo toda mi vida. Estamos acá porque para nosotros es súper importante el poder estar cerca de lugares que tengan agua. No solo el agua para uno poder ir a bañarse, distraerse, sino que también porque los lugares donde hay agua y vida. Nosotros acá tenemos la posibilidad de ver animales en el mar, de ver la posibilidad de que mientras más agua, más plantitas podéis tener. Aparte, el valle es un lugar donde, como se genera microclima, hay mucha, el clima es muy rico. Pues a veces hace mucho frío, pero cuando hace calor no es envidiable a ningún otro lugar. Acá nosotros hemos ido de a poco armando lo que es nuestra huerta, porque el ser mapuche no solo implica tener un oficio mapuche, sino que también es una complementariedad de vida que tiene que ver con los animales, con las plantas, con ser che, con ser gente, con respetar los procesos de los territorios de donde uno está. Nosotras elegimos este lugar, por lo que te comento, porque para nosotros es un lugar lleno de vida, porque es un lugar tranquilo, porque es un lugar donde nosotros todavía podemos ver un montón de pájaros. En la mañana nos despiertan los pajaritos y al atardecer se despiden los pajaritos, donde la luna, la estrella acá, es una maravilla, es hermoso, precioso. O sea, creo yo que es uno de los cielos más lindos que he visto en mi vida, el que se da aquí en el Valle de Licura. Y porque también para nosotros tiene una importancia súper grande el hecho de estar en territorio mapuche. Yo soy una mujer que viene con descendencia mapuche, pero con esa descendencia mapuche robada y olvidada. Mira, lo que primero nosotros hacemos es dibujar. Si yo necesito, a mí me mandan a hacer un par de aros, del cual yo no tengo el molde porque me piden otra medida que es especial. Primero lo que hacemos es dibujar. Tomar medidas, luego pasamos al metal. ¿Qué hacemos esto, por ejemplo? Acá yo tengo marcadas todas las piezas que tienen que ir en un quilcay. Entonces primero las marco, cuento la cantidad que necesito, las paso al metal, luego las perforo, porque estas piezas necesitan ir perforadas. Luego vienen los procesos de lima, cuando trabajamos con estas herramientas, que es donde nosotros le sacamos quizás las manchas de soldadura o el filo que a veces tiene el metal. La idea es que la pieza tiene que quedar suave, una pieza tiene que ser lo más amigable posible para el cuerpo. Nunca te tiene que cortar, nunca te tiene que raspar, jamás te tiene que producir nada que sea negativo. Cuando terminamos todos los procesos de lijado, de limado a lijado, pasamos al motor y ahí es donde ya se pule la pieza, donde se le termina de sacar las manchas al metal con una pasta. Luego, con lo que es la otra pasta de brillo de pulir, se le toma brillo. Yo lo que hago, si después tengo otro proceso que le hago después de las piezas, que las lavo. Las meto todas en una fuente de agua con bicarbonato y una gotita de Quick, porque las pastas son un poco grasosas y puede que en ocasiones le genere alergia a la gente. Entonces las lavo, las seco y ya la pieza queda lista. Bueno, esto es un quilcay, es una pieza pectoral tradicional del ajuar femenino mapuche, que tiene esta posición. Acá, por ejemplo, tenemos un lenguaje que es más tradicional. Todos los pimpines, que son los que está colgando acá, acá tenemos los yol-yol, que son estas campanitas que representan la flor del copihue. Después tenemos los pillam, que con sus manitos hacia arriba, ellos nos avisan que tienen la conexión con la gente que está arriba, con nuestros antepasados que ya se fueron o que habitan otro espacio. Después tenemos acá el puchucún, que es la representación de la mosca azul. Los bichitos polinizadores, todo lo que son mariposas, abejorro, abejas, los murciélagos. En la platería mapuche tienen mucha importancia porque los bichitos polinizadores hablan de la fertilidad. Y la fertilidad es algo que para nosotros es muy, muy, muy importante.
Entonces, por lo general, te vas a encontrar con mucha variación, con más alitas, menos alitas, con un cuerpo más alargado, más corto, pero son todos bichitos polinizadores. Acá, por ejemplo, tenemos, esto es un cheltúe, un prendedor. Esto también es alpaca. Esto también es parte de la batería tradicional, pero lamentablemente ya no se ve mucho, porque las piezas que antiguamente habían fueron robadas, saqueadas y guardadas en colecciones privadas, entonces muy poca gente ha tenido la posibilidad de verla. O están en algún museo o están en una colección que podéis pillar, si es que por ahí, por internet, para poder sacar ideas o ver piezas que ya la gente no ocupa. Esto es una torcaza. La importancia de los pajaritos es que los pajaritos hablan de la dualidad, porque los pajaritos siempre andan juntos. Entonces hablan de la dualidad, que también para nosotros es súper importante. Y tienen sus patitas de yol-yol, que sería la flor del copihue, y lo importante de esto es que suenan. Permiten un sonido muy bonito, muy, muy, muy lindo. Que el sonido para nosotros, el hecho de que las piezas se junten no es al azar. Que las piezas se puedan tocar permite que produzcan sonido, el que produzcan sonido permite que todo lo que a nosotros como que se nos pueda llegar, que pueda estar cerca de nosotros, el sonido espanta. Entonces, si ustedes se fijan que en ceremonia a veces las mujeres se golpean sus joyas, porque mientras más suenen es como tu posición de enfrentar a lo que está ahí, que puede ser algo malo que puede llegar al lado tuyo. Entonces esto es parte de nuestro ajuar como mujeres, por una cosa estética, de parte de nuestro ajuar porque es nuestra protección, y también así va dependiendo de cada familia. También tenemos el chaguay tradicional, que en este caso sería el chaguayupul, que es, como mencionamos, adhiere a la forma femenina. Después hay otro tipo de trabajos, por ejemplo estos que son chaguay tradicionales también, pero son de otro tamaño y muchas veces tienen otro uso. Por ejemplo, este tipo de chaguay tan grande a veces quieren representar también la grandeza que nosotros como familia tenemos o nuestro sustento económico. Somos personas que tenemos muchos animales, por ejemplo, que tenemos una familia grande o que tenemos una economía un poco de mejor calidad, usamos, siempre tratamos de ocupar las piezas lo más grande posible. O que somos unas personas que tenemos algún rol o alguna importancia dentro de toda la cosmovisión mapuche. Para mí ha sido un poco complejo porque la orfebrería en general y sobre todo lo que es la platería mapuche es un oficio súper machista en Chile. En Chile, bueno, acá en el Gualmapu, como en Puelmapu, la gran mayoría de los orfebres son hombres y cuesta mucho que puedan soltar un poco de conocimiento y todo. Yo empecé de muy chiquitita con amigos que eran artesanos, que hacían alambre, manualidades, a conocer, a trabajar el alambre. El tiempo que viví más al sur, donde nacieron mis hijas, estuve trabajando en la madera. Me tocó conocer gente más para el campo, donde iba, me mostraban sus joyas, me contaban de dónde venían, quién se las había hecho, los nombres que tienen en distintos territorios, porque uno puede, como si yo te dijera, yo no puedo ir a hacer clases, estamos aquí en el Lafken, yo no puedo ir a hacer clases a la cordillera, no le puedo ir a hacer clases de platería a los pehuenches, por ejemplo, porque los códigos, el lenguaje que se maneja acá en este territorio es muy distinto al que podemos manejar, al que podemos encontrar hacia la cordillera. Una joya, aparte de ser algo lindo, con lo que nos podemos ver más linda, que como la parte de vanidad de esto, las piezas para nosotros son importancia, las piezas a nosotros nos enfrentan a los demás, nosotros en nuestras piezas tenemos como nuestro escudo que nos protege de lo demás, que nos protege de lo malo que se puede acercar y que también nos define como en familia. Nosotros tenemos dentro de una familia el apellido o el territorio donde viven también se define mucho en la platería. Hoy día hay platería un poco más contemporánea también, pero eso va a depender de quién lo busque a uno para poder uno realizar su joya o lo que esa persona necesita en sí mismo.